Lamentablemente, como se dio a conocer ayer, dos jugadores de los Rayos de Necaxa fueron detenidos por elementos policíacos después de protagonizar una riña a las afueras de un club nocturno en la ciudad de Aguascalientes. Los futbolistas Luis Antonio Gorosito y Alejandro Molina fueron los involucrados en la pelea con un individuo de 28 años de nombre Luis Mariscal López, quien tuvo que ser llevado a un hospital por los fuertes golpes que recibió. La directiva del club expresó a través de un comunicado que rechaza y lamenta los actos de violencia de estos dos elementos y aseguró estar a la espera de más información para tomar las medidas correspondientes, que no creo que necesiten esperar mucho, tienen que ser separados para poner un ejemplo en ese club y en el resto del fútbol mexicano. No se pueden comportar deportistas profesionales de esa manera y punto. Alejandro Molina Núñez y Luis Antonio Gorosito, jugadores de Necaxa, fueron detenidos por protagonizar una pelea en un antro de Aguascalientes durante la madrugada de este domingo. La agresión aparentemente derivó del coqueteo de los jugadores con una mujer, la cual se encontraba con su primo, identificado como Luis Mariscal López. Íbamos saliendo nosotros de Cantinita, más ubicada ahí por Colosio, y cuando íbamos caminando nos topamos de frente, y como que ellos andaban tomados y andaban molestos. Entonces empezaron a faltar el respeto, decir mamacita y tontería y media. Y mi primo y uno de nuestros amigos se dijeron que tuvieran más respeto. Y nomás por decirles esas palabras a los jugadores, totalmente los atacaron, me respondieron con golpes. Este es el momento en el que los jugadores bajan por las escaleras del centro comercial, en donde se encuentra el antro. La cámara del estacionamiento del centro comercial capta el momento en el que comienza la pelea. El jugador uruguayo es separado por su compañero de equipo. En la toma se observa cómo los testigos comienzan a correr. Una de las jóvenes es detenida por un hombre mientras uno de los participantes en la pelea cae al piso. Minutos después, la joven recoge sus pertenencias que están regadas por el estacionamiento. De un vehículo BMW bajan los jugadores y de nueva cuenta comienzan las agresiones. Tras unos minutos de discusión, los jugadores se retiran a bordo del vehículo. 10 minutos después, policías municipales arriban al lugar para buscar a los jugadores, quienes fueron detenidos a unos metros del centro comercial. Tras la agresión, un joven estudiante de ingeniería en agronomía de 22 años de edad se encuentra grave. Cuerpo técnico y directivos condenaron los hechos de violencia en los que se vieron involucrados el delantero y el defensa central del equipo. Nosotros no podemos determinar las consecuencias que esa situación traería. Lo que sí es que evidentemente lo digo ahorita, que nosotros reprochamos contundentemente esa situación y los actos que impliquen cualquier violencia. Por la conducta inapropiada, fuera de la cancha el club Necaxa evaluó una sanción en contra de los participantes. Desde Aguascalientes, informó Carla Méndez.